Hola, buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas Sí, señor. tardes. Sí, Buenas tardes, señor. sí se le escucha. Buenas tardes, señor. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Los felicito por la Buenas tardes, señor. puntualidad. Buenas tardes. Los felicito. Buenas tardes, Me gusta señor. mucho eso de la puntualidad. Buenas tardes. Habemos 94 personas, entonces estamos bastante bien, ¿verdad? Para mí es un gusto saludarles, pues ya hasta esta semana, pues. Hemos tenido ya la oportunidad de comenzar ya a desarrollar contenido. Ahora se va a explicar lo de la tarea también. Y aparte de eso, pues ya les voy a dar las indicaciones de cómo van a registrar la asistencia. Antes de todo, pues vamos a comenzar con una pequeña reflexión, ser más para los demás. Yo creo que ese es el lema, digamos, es el lema de nuestra institución. Y pues los que ya tienen bastante tiempo de estar en la institución, pues lo han escuchado, ¿verdad? Son palabras, es una frase, es un lema que nuestro fundador pues creó y lo ha hecho, le ha dado vida, ¿verdad? Con la institución, con la oportunidad que nos ha dado a cada uno de estudiar, también a otros nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente, ¿verdad? Entonces, pero lo importante de todo esto es no solamente identificarlo como el lema de nuestro colegio, sino que llevarlo a la práctica, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser más para los demás? Yo siempre los invito a que cuando nosotros vayamos a llevar a la práctica eso, comencemos en nuestra casa, ¿verdad? Con nuestra familia, con las personas que viven con nosotros y llevar, servirles, ¿verdad? Ayudarles en lo que se pueda ayudar y pues estar siempre dispuestos para ellos, comenzando primero en nuestra casa y luego podemos hacerlos con nuestro grupo de amigos, podemos hacerlo con qué sé yo, algún grupo que nosotros pertenezcamos, iglesia o cualquier tipo de actividad que nosotros desarrollemos, ¿verdad? No sé, me gustaría escuchar por lo menos dos opiniones de cómo ustedes ponen en práctica este lema, ser más para los demás. Solo dos, sin pena, no les tiene que dar pena. Ni tampoco van a activar la cámara ni nada por el estilo, ¿verdad? Cuando alguien necesita ayuda en algún tema, señito, Ajá. y nosotros lo dominamos, podemos explicarle para que esa persona tal vez no termine de entender, pero que tenga una mejor idea o sepa qué preguntar y concrete su idea. Sí, fíjense que lo que acaba de mencionar Diana, si no me equivoco, es bien importante porque a veces cuando nosotros tenemos duda, a veces tenemos pena de preguntar porque tal vez pueden burlarse de nosotros o podemos decir esa pregunta es bien lógica la respuesta, pero probablemente a mí informática no me va a costar, pero inglés sí me va a costar. Entonces, eso, ¿verdad? Que tenemos que llevarlo a la práctica y ser mejores personas cada vez más. ¿Alguien más que quiera opinar sobre esto? Solo uno, sin miedo, sin pena. Pues yo creo que, digamos, simplemente estar a la disposición de los demás, ¿verdad? Si podemos ayudar, pues ofrecer nuestra ayuda. Y bueno, yo he escuchado una frase y a mí siempre me gustaba que, si no me equivoco, era de Teresa de Calcuta y decía que el que no vive para servir, no vive para vivir. Entonces creo que, ¿verdad?, se adapta para la reflexión del día de hoy. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Les voy a mostrar ahorita mi escritorio. Me confirman si ya lo podemos visualizar. Vamos a quitar esto. Diseña. Sí, ¿verdad? Vale, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Vale, lo primerito que nosotros vamos a trabajar en esta sesión va a ser lo siguiente. Ahorita se quita eso. Vale, en lo que es la plataforma del colegio, ustedes van a encontrar, bueno, ya verificaron que estén todos los cursos, ¿verdad? Que pertenezcan a todos los cursos y en el caso que no, pues informenlo con tiempo, ¿verdad? En el caso que le haga falta algún curso o esté inscrito en otro que no debería de ser inscrito, ¿verdad? Entonces, acá en el curso de informática primer año, ya les publiqué en la sección de enlaces
ya les publiqué lo que es la guía de clase. Acá en este enlace yo voy a ir publicando la guía de clases que nosotros vayamos utilizando durante todo lo que es el periodo. Aparte de esto, también aquí está el enlace de la clase de los miércoles y es la clase de los viernes. Se va a utilizar el mismo enlace durante todo el periodo. Entonces, en algún momento el archivo que se les comparte día con día, usted ya no les llega, entonces va a tener que venirse acá. Y pues usted vaya generando su propio archivo de los enlaces que va a utilizar, en el caso que ya no le llegue, ¿verdad? Pero sí, va a ser el mismo enlace todos los miércoles y el mismo enlace todos los viernes, ¿verdad? Con respecto a lo que es la guía que nosotros vamos a utilizar, quiero ver si la tengo por acá, acá la tengo. Esa es la primer guía de esta semana que nosotros vamos a utilizar. Acá siempre se les va a poner las indicaciones de qué es lo que vamos a trabajar. En esta sesión número uno vamos a estar hablando de qué unidad vamos a desarrollar, las tareas, los resultados de la prueba diagnóstica y la solución de la prueba diagnóstica, ¿verdad? Vamos a verificar cuál era la solución de eso. Las notas, hay notas así como notas bajas y notas bastante altas, ¿verdad? Y si se fijan, las preguntas iban orientadas a como un conocimiento generalizado, elementos que es importante que ustedes manejen, ¿verdad? Entonces, esa primer guía es la que usted ya tiene en ese enlace y ahí yo voy a ir publicando para de repente ya cuando ya sea momento de tomar las guías para estudiar, pues ahí las va a encontrar y no va a andar así perdidito a dónde tengo que buscar todo esto, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto a esta parte. Dentro de las tareas que nosotros vamos a desarrollar en esta unidad, la unidad que nosotros vamos a trabajar en este periodo acá se llama programación estructurada. Yo acá todo lo voy a iniciar desde cero. Si usted ya tiene una base o ya ha participado en algún curso de esto o le gusta ser autodidacta o investiga por su propia cuenta, pues le va a ayudar a tener un mejor promedio en la materia, ¿verdad? Entonces, y como decíamos al inicio, pues si usted puede brindar su ayuda a alguien más, lo puede hacer fácilmente, ¿verdad? El laboratorio número uno va a valer un 35%. Acá las actividades se van diseñando en dos etapas, ¿verdad? Tenemos actividades del primer 35, actividades del segundo 35, y tenemos lo que es el examen que corresponde al 30%. Entonces, acá nosotros vamos a evaluar en este laboratorio todo lo que tiene que ver con el proceso de solución de problemas, algoritmos, flujogramas, y ahí vamos a ir metiendo una serie de estructuras, ¿verdad? Obviamente, tal vez usted tenga conocimiento o no tenga conocimiento nada de esto, entonces lo vamos a ir explicando desde cero, ¿verdad? Ese va a ser el primer laboratorio, lo vamos a hacer en la plataforma del colegio y usted en el ordenador puede consultar la fecha que corresponde, ¿verdad? Para lo que es la primera actividad. En la segunda actividad es el proyecto, que los equipos ya están. Todo lo que nosotros vayamos viendo a lo largo de las clases, usted lo va a aplicar en el proyecto. Entonces, en el proyecto, en base a los equipos que usted tiene, van a tener que crear un documento con las diferentes partes. Va a haber una portada, objetivo general, objetivo específico, uno por cada integrante, ¿verdad? En el caso de los objetivos específicos. Conclusiones, cuando ustedes finalicen su trabajo, va a haber una conclusión por cada integrante también. Entonces, en el apartado tanto de objetivos como de conclusiones, inician con el nombre y a continuación en la siguiente línea ponen el párrafo de su conclusión, ¿verdad? En esta etapa, como es un proyecto que vamos a ir desarrollando a lo largo que vayamos avanzando el año escolar, la primera etapa va a consistir nada más en identificar una situación problema y a ese problema que vamos a identificar, lo van a identificar ustedes como equipo de trabajo. Ya voy a dar más detalles de eso. Van a resolver aplicando la técnica de la caja negra, que también yo lo explico. Van a hacer el flujograma y ahí se les va a asignar una carpeta para que el coordinador del equipo proceda a subir su primera etapa del proyecto. Por cuestiones de tiempo,
En este primer periodo no vamos a entregar código fuente por cuestiones de tiempo, porque si usted ya revisó el ordenador, este primer periodo es bien pequeño. Entonces, por eso es que hemos dejado esta etapa del diseño de la solución. Ya en el otro periodo, que ya tendríamos que haber avanzado un poquitito más en la lógica de programación, ya en el otro periodo sí, ustedes van a tener que entregar el código fuente del proyecto, pero eso sería hasta el siguiente periodo. Ahorita solamente vamos a identificar la situación problema, vamos a hacer o vamos a aplicar la técnica de la caja negra y se va a desarrollar el flujograma, ¿verdad? ¿En qué consiste en sí la primera etapa del proyecto? Como equipo deben identificar una situación de la vida real cuya solución se puede modelar con algoritmos. La situación problema debe estar bien estructurada. Como nosotros a medida vayamos avanzando, vamos a comenzar a ver estructuras de selección, que puede ser la estructura if, estructura switch. Entonces, a medida vayamos avanzando, usted le va a ir agregando todas estas etapas. Entonces, en algún momento como equipo, el coordinador tiene que convocar a una reunión para que ustedes pongan, en este caso, decidan cuál va a ser la situación problema. Los equipos están formados entre 5 y 6 integrantes. Cada uno debe de pensar en una solución y cuando el coordinador convoque reunión, ya cada uno lleve una propuesta y van a elegir la propuesta que esté más completa, o puede darse el caso que creen entre todos una propuesta combinando las propuestas de cada uno de los compañeros. Cuando ustedes ya tengan claro el problema que ustedes van a desarrollar, van a realizar el análisis del problema, que eso es lo que vamos a comenzar a ver en la otra sesión de clase. Y ahí en el análisis del problema, ustedes se van a dar cuenta que tienen que identificar entradas y salidas, y debe haber una salida por cada integrante. Para que esto quede más claro, supongamos que mi problema sería, esto es un ejemplo, no es que este van a ser, mi problema sería generar un programita que me permite llevar un control de notas. Una salida o reporte que yo pueda obtener, ¿cuál sería? Una salida o reporte que yo pueda obtener, ¿cuál sería? Los escucho. El promedio. El promedio, excelente. Esa pudiese ser una salida. El promedio de todas las materias, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Otra salida? Señor, disculpe, o sea que esa actividad la vamos a realizar, pero, o sea, con cualquier tema, o usted nos va a especificar los temas a tratar. Ahorita aclaro eso. Esa bueno. Actividad, no le voy a asignar yo el tema, sino que ustedes van a pensar en una situación de la vida cotidiana para las cuales ustedes puedan diseñar un algoritmo. Y el algoritmo tiene diferentes fases. Entonces nosotros en este primer periodo, la fase que nosotros vamos a hacer es la de análisis. ¿Por qué? Porque, supongamos, vamos a otra vez al tema de registro de notas. Entonces ustedes en este caso, redactan bien el problema, me especifican bien las entradas, las salidas, para llevar el control de notas, por ejemplo, de la institución X, si ese fuera el problema. Entonces, partiendo de eso, que usted ya tiene el problema, hace la caja negra y después de hacer la caja negra, hacemos el flujograma. Entonces, cuando ustedes entreguen ese trabajo, yo les voy a devolver las observaciones, si es que las hay, y si no hubiese ninguna, pues ya estamos listos para la segunda etapa del proyecto, que sería en el segundo periodo, ya comenzar a codificar, a crear el código fuente en base a todas las instrucciones que yo les voy a ir enseñando. Entonces, el problema, ustedes lo van a definir como equipo. Los seis van a pensar en una situación. Cuando se reúnan, van a definir de las seis propuestas cuál propuesta van a echar a andar en su proyecto. No sé si queda claro eso. Señor, yo casi no le entendí porque mi internet está muy mal. Está mal. Muy cortada. Hay un momento en que no la escuché. Okay. Muy bien, voy a repetir entonces. Decía que ustedes van a identificar una situación de la vida real, un problema donde se pueda modelar con algoritmos. Eso es lo que ustedes van a hacer. No se lo voy a entregar yo, no le voy a decir aquí está el ejercicio, usted resuélvalo. No,
usted va a pensar en una situación, puede darse el caso alguna situación de alguna materia en concreto o cualquier situación que se pueda modelar con algoritmos, porque el objetivo de esto es que nosotros analicemos el problema y en la segunda etapa que vamos a hacer, que sería el segundo periodo, vamos a crear un pequeño programa para ese problema. Entonces, yo le voy a ir dando las orientaciones, las indicaciones de cómo vamos a ir haciendo eso. Entonces, por eso les decía, los equipos están formados entre 5 o 6 integrantes. Cada uno va a pensar en una situación. Cuando se reúnan como equipo, van a presentar esa situación y luego en consenso van a decidir cuál es la que van a ejecutar. Entonces, no la que diga el coordinador, en consenso, los que todos estuvieron de acuerdo. Entonces, ya es momento directamente que vayamos pensando en algo, ¿verdad? De qué es lo que vamos a hacer. El flujograma del problema en estudio lo van a hacer utilizando el software DIA. DIA es un software, por acá se los tengo y ahí adelante les voy a dar para que lo descarguen. Este software, tal vez ya lo he utilizado también, me permite hacer una serie de diagramas. Aquí están diagramas de flujo y pues aquí tiene toda la simbología asociada y todo eso. Entonces, eso vamos a estar utilizando en la clase también. Yo les propongo este DIA. Hay quienes quieren hacer el flujograma en Word, puede hacerlo. Todo y cuando usted sea muy hábil utilizándolo y considera usted que no va a perder mucho tiempo en estar agrupando, desagrupando y todo eso, o también si usted utiliza alguna página en línea para crear diagramas, usted lo puede utilizar. Esa es la propuesta que le hago, es un software libre, pero si usted quiere utilizar otro software, puede utilizarlo, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Perdón? Sí, sí, podemos usar Pacing. También puedo utilizarlo. Por eso les decía que eso es lo que yo les propongo, ¿verdad? Pero si ustedes, por ejemplo, quieren utilizar otro porque son expertos en eso, no hay ningún problema, ¿sí? Vaya, ¿qué me van a entregar a mí según la fecha del ordenador? Puede darse el caso que le aparezca la entrega del proyecto un día que no tengamos clase. No hay problema porque sencillamente se le va a dar el enlace en donde usted va a entregar su proyecto. Entonces, ¿qué me van a entregar a mí? El coordinador va a crear una carpeta donde va a poner qué número de equipo es. Ya todos saben a qué equipo pertenecen, el grado, apellidos y en este caso eso sería lo que llevaría el nombre de esa carpeta. Ese nombre lo vamos a quitar. Dentro de la carpeta, nosotros lo que vamos a contener o lo que vamos a agregar va a ser lo siguiente. Dentro de esta carpeta va a estar el documento que debe tener la portada con los nombres bien claros de cada uno, no el primer nombre o el segundo nombre que me gusta, no el primero o segundo apellido, sino que todo ordenadito. La introducción a la tarea, el objetivo general, el objetivo específico, que ya les había mencionado que los objetivos específicos serían en este caso uno por cada integrante, el problema que van a resolver porque ya llegaron a un consenso con el equipo y ya se decidieron que ese problema van a resolver, el planteamiento del problema que sería la caja negra y el respectivo flujograma, ¿verdad? Las conclusiones y la bibliografía en formato APA. Entonces, acá como anexo, colocar los enlaces de las reuniones realizadas como equipo de trabajo. El coordinador va a convocar a reuniones. Entonces, por ejemplo, el coordinador les puede decir que se van a reunir, qué sé yo, mañana a las 2 de la tarde, por ejemplo. Entonces, en el caso de que ustedes graben la reunión, pues me publican el enlace. Y si no la grabaron, pues no es necesario que coloquen nada de acceso. Yo les pongo acá esto, que me anexen eso si lo tienen, y si no, es decir, este punto de anexo es opcional, para que no vamos a estar complicando absolutamente a nadie. Si usted tiene la grabación, pues lo comparte con este correo para que yo pueda tener acceso a esa grabación. La única idea de esto es irle dando seguimiento al trabajo que ustedes están haciendo y asegurándonos también que todos trabajen, no que solamente uno. La persona que es el coordinador, se recuerdan que cuando yo les dije inscríbanse a los equipos, el primero debe ser el coordinador. Entonces, supongo que llegaron a un consenso de por qué esa persona va a ser el coordinador. Entonces, tiene que ser así como negociador, ¿verdad? No imponer horas y todo eso, sino que
Lo más adecuado es que ustedes se reúnan en un horario que esté dentro de la franja, ¿verdad? Pero igual ahí cada uno de ustedes decide en qué momento se van a reunir. Aparte de este documento que ustedes me van a entregar, me van a poner la imagen del flujograma y lo van a nombrar de esta forma. La imagen en formato JPG, por favor, me colocan la imagen porque si por A o B razón ustedes van a insertar en el documento esta imagen, pero no es muy leíble, entonces se me hace más fácil si ustedes me colocan la imagen aparte, ¿verdad? Por acá yo les estoy presentando un pequeño cronograma de actividades para que ustedes puedan ir avanzando. Ya llevamos como de fase una semana, pero no nos afecta tanto por el hecho de que en la semana anterior se presentaba y en esta semana ustedes están pensando sobre qué van a hacer o cuál va a ser la temática de su proyecto, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el problema que ustedes van a identificar? Acá se les va proponiendo, yo les he puesto acá que por lo menos se tienen que reunir dos veces. Si ustedes consideran reunirse más, hágalo las veces que sea necesario y obviamente respetando el tiempo y acuerdos entre todos, ¿verdad? Si ustedes como equipo acuerdan que siempre se van a reunir los viernes a las 3 de la tarde, por ejemplo, que sea un común acuerdo, ¿verdad? Y en el caso que se diera el problema, que no se llegue a ningún acuerdo, entonces ahí el coordinador tiene que tomar una decisión y pues ni modo, ¿verdad? A trabajar en ello. Entonces, esa es una propuesta de cronograma para que usted tenga una idea de cómo puede ir trabajando en esto, ¿verdad? Aparte de eso, entregar el proyecto etapa 1 en el siguiente enlace, aquí está, de acuerdo a la fecha establecida en el ordenador, ¿verdad? Entonces, usted ingresa, busca su grado, primero A, B, hasta el primero F, y busca si es el equipo 1, equipo 2, y ahí sube su proyecto, ¿verdad? Entonces, aquí está, hola, dígame. Disculpe por interrumpirla, pero bien. Yo estaba revisando el ordenador de tareas y la entrega del proyecto dice que está para el 24 de febrero, pero también aparece otra fecha que está para el 1 de marzo. Aparece dos fechas. Sí, vale. Dos fechas. Gracias por decirme, voy a verificar. ¿Y eso aparece en el ordenador de generales o de vocacionales? De vocacional. Fíjense que si no me equivoco, 24 de febrero tendría que decir laboratorio, no dice nada de eso. Es que hay dos actividades, entonces una es el laboratorio y la otra es el proyecto, pero voy a revisar de todas formas. Ya no tengo que voy a revisar eso, gracias por decir. Vale, entonces jóvenes, estas serían las dos actividades que nosotros vamos a tener. Una va a ser individual, donde vamos a hacer un laboratorio sobre flujogramas, lo que hayamos desarrollado hasta esa fecha, si fue un nivel bien básico, porque hasta ahí explicamos, así tendría que ser el laboratorio, o si ya logramos alcanzar a ver alguna estructura, pues colocamos eso, ¿verdad? Entonces una actividad es individual y la otra actividad es en equipo, ¿verdad? Entonces, pues ya es momento que se vayan activando los equipos para que veamos esta parte. Ok, con el proyecto, no sé si tienen alguna pregunta más. ¿Todo claro? Vaya, tareas a desarrollar. Bueno, vamos a ir entonces, como esto ya estuvo, vamos a verificar lo siguiente. Antes que se me vaya a olvidar, siempre que estemos en la clase, la asistencia la vamos a registrar de esta forma. Ustedes van a poner su número de lista y la sección, por favor. Entonces, en el chat hay quienes pusieron buenas tardes, hay quienes, sí, ¿verdad? Pero para registrar su asistencia, me colocan, por favor, hagan eso ahorita. Ponen el número de lista y la sección, por favor. Entonces, y así al final, pues, me genera un archivito y yo llevo el filtro para ver quiénes se conectaron de cada sección. Así que no se les vaya a olvidar eso, por favor. Vale, entonces, ahora que ya vimos eso, vamos a irnos acá a la plataforma y vamos a ver esta parte. Nos vamos a ir acá. Vamos a ver lo de los resultados de la plataforma. Ah, y también voy a verificar que todos hayan actualizado el perfil. Vamos a ver ahorita. De esas alturas, incluso hay un video, hay para que actualicen el perfil. Tengo una persona en esa primera página. Me voy a ir a la última página. Señor. Hola.
Dice que, bueno, por lo menos en el perfil del colegio yo ya actualicé la foto, pero en Zoom siempre se quita, no entiendo por qué. Creo que no soy la única que le da ese problema. Me manda un mensaje para compartirle un video para que vea cómo lo va a configurar y que siempre se quede fijo, porfa. Ok, señor, gracias. Va. Entonces, para todos los que no han actualizado su perfil, por favor, hacerlo a la mayor brevedad posible. Y también nos están pidiendo que hagamos uso del avatar. Dígame. Valeria López, de primero A, dice que la deje, que por si por favor la deje entrar, es que se le había ido la luz a ella. Ah, va, ahorita vamos a ver esto. Gracias. Señor, pero... Hola, dígame. Una pregunta. Nuestros tutores dijeron de que el avatar era opcional en el aula. Ajá, lo que pasa es que esa fue la primera indicación que nos dieron, fíjense, y ya después nos dijeron eso, que por favor les transmitiéramos que lo cambiaran. Entonces, yo sé que inicialmente dijeron eso, que era opcional, pero ya después sí nos exigieron eso, ¿sí? Está bien bonito mi hamster. Bueno, okay. Sí, ya sé, está bien chulo. Vaya, sigamos entonces. Ok, entonces con esa parte, ahora vamos a ver lo de la prueba diagnóstica. Vamos a ir acá a ejercicios y me voy a ir acá a resultados. Vamos a esperar que cargue. Vamos a ver esto, por ejemplo, vamos a ver esto. Vale. En esta prueba diagnóstica, pues, como les decía, hay excelentes notas. Por ejemplo, acá la señorita tiene 9.55. Yo esperaba que todos se sacaran 10 redondo, ¿verdad? Ya vamos a ver ahí. Pero también hay unas notas bajas, ¿verdad? Pero igual, recuérdense que eso era nada más para medir el conocimiento generalizado que ustedes tenían en esta área. Pues, como les mencionaba hace un momento, todo lo que nosotros vamos a estar explicando lo vamos a explicar desde cero. Yo no voy a asumir que usted sabe nada o que ya tendría que saber, no, ¿verdad? Sino que yo voy a iniciar desde cero y si usted ya lo sabe, como le digo, aprovecha para pasar la materia con 10, ¿verdad? Y así tener un buen promedio al final. Vale, la primera pregunta, un algoritmo es una serie de pasos organizados que describen el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico. Entonces, para los que estaban ahí, bueno, ¿y qué es eso de algoritmo? ¿Qué es eso de flujograma? Eso es lo que ustedes van a hacer. Van a pensar en una situación problema y ustedes van a definir esa serie de pasos organizados para llegar a la solución del problema. Porque en esas salidas que ustedes identifiquen, como les decía, va a haber una salida por cada integrante, su algoritmo debe de ser capaz que al ejecutar todos estos pasos se generen esas 5 salidas que ustedes van a indicar para su solución, ¿verdad? Entonces, eso es un algoritmo en el caso de los que no tenían idea de esta parte. Lo segundo, analice la siguiente imagen, ¿qué tipo de cable es? Este es un cable UTP. Para los que todavía tienen teléfono fijo en su casa, hay un cable parecido a ese que es el RJ45. Entonces, los que tienen teléfono fijo y de forma general, pues este es el cable UTP que se utiliza para las redes informáticas, aunque ahora la mayoría de máquinas ya traen su tarjeta inalámbrica, ¿verdad? Pero inicialmente, pues eso era lo que se utilizaba más. Siempre se utiliza, la única desventaja es que si no se hace un buen diseño, pues se queda un gran desorden, cables ahí desordenados y una serie de cuestiones, pero ese cable UTP era el cable de red que más se utilizaba antes, ¿verdad? Luego la otra pregunta, un terabyte está formado por ¿cuántos gigabytes? 1024, ¿verdad? Son 1024 gigabytes, recuérdese que las unidades mínimas de información o el bit que se le conoce puede tomar valores de 0 y 1 y luego están los kilobytes, los megabytes, los gigabytes o incluso ya ahora en nuestra sociedad, digamos en nuestro país, ya estamos hablando de los terabytes en la mayoría de dispositivos, más que todo en los discos duros, pues antes a lo mucho nosotros encontrábamos dispositivos de un tera, ¿verdad? Entonces ahora pues
ya tenemos mayor capacidad y esto ha ido cambiando debido al tipo de información que las personas manejan, ¿verdad? Que ya no es puro texto, sino que imágenes, videos, hay quienes utilizan sitios en línea para contener esto y hay otros que no, ¿verdad? Que les gusta tomarse 1000 fotos, pero no las guardan en ninguna nube, sino que sencillamente las almacenan en algún dispositivo. Va, esta otra. Hablando de discos duros, ¿de qué depende el número de particiones que se puedan realizar? Para comenzar acá, usted tenía que tener claro que los discos duros lógicamente se pueden particionar. Es decir, cuando yo hablo de lógicamente, es que se pueden particionar a nivel de programa. Es decir, que se crean secciones y en una sección usted puede tener el sistema operativo y en otra sección usted puede tener los datos para que si en algún momento el sistema operativo se daña o algún virus le dañó el sistema de arranque, usted no va a perder ningún dato, sino que sencillamente no va a poder acceder mientras el sistema operativo no esté funcionando correctamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas divisiones puede hacer? Depende de la capacidad del dispositivo, ¿verdad? No está determinado que usted pueda hacer solo 2, 3 o 4 particiones, no, sino que depende de la capacidad del dispositivo. Pero por lo general hay personas que antes se utilizaba una partición solo para imágenes y todo eso, pero como les decía, ya ahora la mayoría utiliza nubes de información, entonces como que esos apartados quedaron un poquitito olvidados, así como pasaron a la historia los disquetes, los CDs y muchos dispositivos que ya quedaron en el olvido, ¿verdad? Vale. Luego, ejemplos de sistemas operativos. Si a usted le cuesta comprender esto, hágase la pregunta. Por ejemplo, si en mi máquina yo no tengo Excel, ¿mi máquina deja de funcionar? Les pregunto, si en mi máquina yo no tengo Excel, ¿deja de funcionar? No. No. No, ¿verdad? Sencillamente usted no va a poder acceder a una hoja de cálculo o sencillamente se va a una ofimática en línea. Entonces, esa sería como por decirles la característica principal, pues para usted ir identificando eso, porque hubiera un parcito ahí que esto me lo contestaron mal, ¿verdad? Entonces, es como lo base, lo mínimo que nosotros debemos de saber que es un sistema operativo, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener mi equipo, pero si yo no tengo el sistema operativo para poder trabajar, pues ahí eso no lo voy a poder utilizar. Va a ser inaccesible, excepto que usted pueda trabajar desde línea de comando, ¿verdad? Que igual también se necesita un pequeño sistema operativo que antes era el MS-DOS, pero no tiene muchas funcionalidades, ¿verdad? Y acá pues le mezclaba sistemas operativos tanto para equipos como para celulares y aquí hay más dispositivos todavía, ¿verdad? Luego la siguiente pregunta, Office le pone como extensión un documento, el más reciente sería el DocX, ¿verdad? Las extensiones le sirven a usted para determinar con qué programa se ha hecho el archivo, ¿verdad? Luego, en Word 2013 en adelante, los pasos para colocarle contraseña a un archivo, se va a opción archivo, proteger documento, cifrar contraseña. Si usted no lo sabía, pues supongo que se puso a investigar en este momento o probó ahí en su máquina, porque sí es bien importante también que usted se vaya haciendo de la cultura de utilizar contraseñas y no contraseñas de aquellas personas que le ponen la misma contraseña a todo, al correo, a todo lo que utiliza, porque a usted se le olvida todo, ¿verdad? Entonces, sencillamente utilice ahí alguna libretita digital o en un cuaderno, no sé, ahí lo que sea más cómodo para usted, pero lo ideal es que usted vaya manejando o vaya colocándole contraseña a los archivos, porque de repente pues la información puede llegar a manos inadecuadas. Tampoco significa que es lo mejor de seguridad, pero le va a costar un poquitito cifrar esa contraseña, descifrarla para poder tener acceso a la información. Tal vez usted dirá, mire, pero la información que nosotros manejamos no es muy valiosa. Claro que sí, porque imagínense que ya tienen terminado el proyecto de informática y alguien más lo necesita, claro que sí es valioso, porque ahí va a estar todo lo que usted se ha esmerado,
todo lo que usted pensó y ya ese archivo llega a manos equivocadas, solo le cambiamos nombre y ya. O sea, no, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo desde ya la importancia de la información y ya no digamos más adelante cuando ustedes manejen sus cuentas, manejen datos personales y todo eso, sí es bien importante proteger todo esto, ¿verdad? Luego, Office le pone como extensión a una presentación, no PowerPoint, ¿verdad? Porque hubieron como 10 personas que me pusieron eso. No, no les estaba preguntando el programa, les estaba preguntando la extensión. Por eso que aquí también es donde se integra la materia de lengua, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a escribir, tenemos que aprender a redactar y comprender también, ¿verdad? Y quiero ver qué más. Con Google Drive podemos... Drive, recuérdense que es una nube de información. Entonces, en esta nube de información, usted puede traer su propia herramienta, un Office en línea, que igual tiene su Word, su Excel, para que usted pueda trabajar en la nube y lo único que usted necesita es tener conexión a Internet. Esa sería como la pequeña desventaja. Yo creo que a estas alturas ustedes eso ya lo tienen más que claro porque les ha tocado estar trabajando así de manera colaborativa y los que no, pues el año pasado tuvieron que hacerlo porque no quedaba de otra, ¿verdad? Y luego está la combinación de teclas Shift más suprimir. No sé quiénes de ustedes utilizaban ya esa combinación de teclas Shift y suprimir. ¿Quién la utilizaba? Yo, señor. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Me alegra que pues sí, ¿verdad? Que vayan utilizando ese y una gran cantidad de combinaciones que aparecen más, ¿verdad? De acuerdo al programa con los que nosotros estamos trabajando. Luego tenemos a una presentación. Esta se repetía, no me había fijado que se repetía. Qué bien por ustedes. Observa la siguiente imagen, qué nombre recibe el cable, ¿verdad? Que ese es el famoso cable VGA, ¿verdad? Y este famoso cablecito también que es el HMDI. Luego tenemos la definición de un algoritmo. Debe describir tres partes, entrada, procesos y salidas. Todo algoritmo siempre va a tener las entradas, procesos y salidas. Y aquí nosotros solamente lo vamos a modelar porque ya en la caja negra, en la técnica de la caja negra, nos va a facilitar todo eso, ¿verdad? Entonces ahí estaba la prueba diagnóstica, ¿verdad que estaba fácil o no la sintieron fácil? Ajá, ¿no la sintieron fácil la prueba? Sí, sí, estaba fácil. Regaladísima, ¿verdad? Le saqué 2. Ay, Dios, quizás estaba ahí con sueñito cuando la hizo, ¿verdad? Vaya, entonces eso es con respecto a lo de la plataforma. Me voy a ir acá a la guía. Entonces, ya hablamos acerca de las tareas, ya vimos el resultado, bueno, de forma general lo que es la solución. Vaya, fíjense bien, nosotros acá vamos a utilizar un programa que a eso se le llama IDE de programación. Entonces, el IDE de programación que nosotros vamos a utilizar es NetBeans, es ese programita que yo tengo acá, este. Yo tengo la versión 8.2. Actualmente, este es un software libre, por cierto. Actualmente, si usted se va a las páginas de descarga, va a observar que ya van por la versión 12. Solo que consume, obviamente, todas estas versiones van teniendo mejoras y a veces le agregan más elementos que consumen recursos. Entonces, para lo que nosotros vamos a trabajar aquí en la materia, suficiente la versión 8.2 en adelante para lo que se va a trabajar. Obviamente porque nosotros vamos a comenzar a dar nuestros primeros pininitos en esto de la programación, ¿verdad? Entonces, yo necesito que ustedes instalen este IDE de programación para que cuando ya lleguemos a esa parte, usted ya lo tenga listo, porque la forma de cómo se va a estudiar acá es practicando. En la clase yo voy a ir haciendo ejercicios y tal vez usted pueda ir a la par desarrollando el ejemplo y si no, hay quienes prefieren mejor poner atención y después con el video van haciendo ahí el ejercicio, lo que sea más fácil para usted, pero sí es importante que usted lo tenga por el hecho que al momento de las evaluaciones usted se vaya claro cómo funciona esto en la práctica y no irse solo con lo que dice la teoría, ¿verdad? Entonces, cuando usted ingrese acá, le va a aparecer, aquí es el portable. Si me ayudan con ese micrófono, por favor.
Ese enlace es para el archivo portable. Entonces, cuando usted lo descargue, lo descomprime y para que usted lo ejecute, solamente le da doble clic a este icono y ya le va a aparecer aquí la aplicación. Y hasta ahí va a ser nada más usted. ¿Por qué? Porque tenemos que explicar más cosas todavía, ¿verdad? Entonces, necesito que eso lo vayan haciendo, que lo prueben y en el caso que le genere algún conflicto, capture pantalla, tenemos el grupo y ahí compártalo porque puede ser que alguien más tenga ese problema y lo pudo resolver. O tal vez a veces ustedes tienen la ventaja que hay alguien en casa que les puede ayudar con este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, este primer enlace que yo les he puesto en la guía es el portable. Significa que no necesita instalarlo. Lo descarga y como le decía, lo descomprime, abre la carpetita y ejecuta y ya está. Eso es todo. Pero si usted no quiere trabajar con el portable, sino que quiere instalarlo, si quiere instalarlo, aquí está el enlace para que usted lo vaya a descargar. Entonces, al momento de descargarlo, pues, vamos a esperar que cargue la paginita para que veamos bien. Usted tiene que tomar en cuenta si su máquina trabaja con 32 bits o con 64 bits. A ver, ¿cómo hago para darme cuenta si trabajo con 32 o 64 bits? ¿Quién me dice? Ajá, de los presentes. ¿Quién me dice? Mira las propiedades del equipo. Excelente, ir a las propiedades del equipo, ¿verdad? Entonces, si usted quiere descargar el instalador o puede darse el caso que el portable no le corrió, no lo puede ejecutar en su máquina, se va a esa paginita, acepta los términos de licencia y yo decido, de acuerdo al sistema operativo, si usted trabaja con Linux, con Mac o con Windows, pero en este caso, este sería el de 32 bits o el de 64 bits. Se va a las propiedades del equipo o con la combinación de Windows pausa. También usted puede ver eso, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está. Y me dice que mi sistema operativo es de 64 bits. Entonces, eso le va a servir a usted para saber si va a descargar esto o el X86, que sería el de 32 bits. Y aquí está. Este NetBeans necesita una máquina virtual, que en este caso es un JDK. Pero en este enlace que yo les estoy dando, ya viene incorporado el JDK y viene incorporado el NetBeans. Entonces, él solito se va a encargar de hacer todo eso. Entonces, yo necesito que con tiempo usted lo vaya haciendo para que cuando ya lleguemos a la práctica, usted tenga ya la herramienta lista, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con respecto a lo de NetBeans? ¿Todo claro? Sí, señor. Nosotros, bueno, estábamos preguntando si no nos podría dar las notas de la prueba. ¿Las notas de la prueba? Vaya, ya voy a verificar si descargo el archivito. Yo tengo una duda de esto de NetBeans. ¿Lo vamos a empezar a ocupar desde la primera clase o cómo? Mire, según mi planificación, lo vamos a comenzar a utilizar la otra semana, la primera clase. Esa semana no, la otra semana. Entonces, lo vamos a comenzar a utilizar. Señor, ¿puede repetir el nombre? ¿Perdón? ¿Puede repetir el nombre del programa? Se llama NetBeans. Igual, en la guía de clases está. Aquí está todo, mira. En la guía de clases y la guía de clases ya está allí en el... Le dije que se fueran a la plataforma. Y aquí en la plataforma en enlace. Ahorita voy. Aquí está, guía de clase, ingresa y ahí le va a aparecer la guía, que es esa la que estoy utilizando ahorita, ¿sí? Dígame. Disculpe, ¿y eso sirve tanto como para computadoras y teléfonos y así? Fíjese que para teléfonos sí no le funciona. Ahí sí, digamos, por ejemplo, si se diera el caso que usted no tiene equipo, entonces le tocaría nada más quedarse viendo la práctica. Y si usted quiere ensayar, sería como que escribiera en un procesador de texto el código. Porque se van a dar cuenta que las líneas de código no son complicadas. Entonces, nada más así sería en el caso que usted no tiene computadora, ¿verdad? Ok. Bueno, gracias.
También aquí está un video que lo sentí bien propio, que les puede servir para que ustedes vean cómo se instala NetBeans, pero si descargan de este enlace, en el caso que usted lo vaya a instalar en su máquina, ya trae las dos herramientas incorporadas, el JDK, que es un paquete que incluye la máquina virtual de Java. Y esa máquina virtual básicamente sirve para que se pueda ejecutar ese NetBeans sin ningún problema. Básicamente para eso sirve. Eso tiene otra historia, pero no viene al caso ahorita en este momento. Y aquí también está para que ustedes descarguen Día, ¿verdad? Pero como decían por ahí, mire, ¿puedo utilizar X herramienta? Puede utilizarla. Esta es la propuesta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. Aquí están los enlaces y aquí está lo de la próxima clase, que sería el viernes, que sí me gustaría que le den una pequeña leída para que comencemos a trabajar ya directamente con lo que es una parte de ejercicios. No se les olvide registrar la asistencia también, por favor, no se les vaya a olvidar eso. Vaya, no sé si tienen alguna pregunta entonces con lo que hemos hablado. La asistencia la registramos en el chat de la llamada. Sí, en el chat de la llamada, ¿sí? Ahí. Y con lo que me decían de las notas de prueba diagnóstica, sería hasta la otra sesión, porque no he creado, ahorita solamente he creado un grupo nada más, y tengo que crear los demás para separarlos por sección, porque si no se va a volver un poquito más difícil buscar un nombre en concreto. Entonces tengo que hacer esos filtros todavía, ¿verdad? Bueno, entonces, de mi parte, llegamos hasta acá y pues espero que todo lo que nosotros hemos hablado en este momento